Hi, see you're there. Hello, how are you doing today? Hello, teacher. I'm fine. That's awesome. Fantastic. And the rest of you guys, how are you doing? Hi, how are you doing today? Hi, hi. Good. Good. Excellent. All right. Thank you for being on time. It's like 1 minute before we start the class. Have you been working on the platform? Have you worked on the platform? Yes, I mean. That's fantastic. Because we're going to check progress, so you have until Friday midnight to complete section number one. Tienen hasta viernes a medianoche para tener completa la sección uno, por lo menos. Y como les repito, si se pueden adelantar, adelántense, no hay ningún problema. El problema es que vayan atrasados. Mínimo tienen que ir al día, eso es lo mínimo esperado. Pero si se pueden adelantar, pues mucho que mejor. So, we're going to start, ¿sí? Ahí en la plataforma, después de ir llenando la tarea, digamos, hay unos videos y ahí le explica qué es lo que sigue, ¿verdad? Pero yo estaba viendo, al final me vi en evaluaciones y aparecía eso, digamos, esa parte como que tenía un hueco, como que tenía que hacer algo, yo, pero no entendí qué hay que hacer. Y como decía. No, en la evaluación hay una línea, ¿verdad? Y van unas columnas, digamos, unos gráficos, donde las que uno ya ha completado. Pero en esa parte donde está el gráfico, donde sale el video, digamos, está vacío, pero en el video solo me explica de qué es lo que continúa, de qué se trata el tema. Pero no sé qué hay que llenar. No sé, no veo si hay un diálogo, ya revisé, pero no entiendo. ¿En qué eso es en la sección 1? Sí. Lo voy no a sé revisar. Si algo otro ha revisado y tal vez yo estoy equivocado, no sé. ¿Alguien más ha revisado? Porque yo sé sí, que... Perdón. Sí, este, no, lo que veo que aparece videoconferencia número 2, dice Yes, Pleca, Question and Short Answer. Ese solo aparece el video al momento de verlo, pero no. Este, y hasta en la parte inferior aparece discusión, tema semana 1. Pero no, o sea, cuando se va realizando las tareas, va saliendo el check, esa realizada. Ahorita que ya vamos por la Homework 2, este, el cheque del. Bueno, el video sigue sin activarse. Pero el video de ayer, de la clase de ayer. Siempre, o sea, siempre en la plataforma solo aparece, por ejemplo, el primero dice videoconferencia número 1. Se activó solo, o sea, se le puso el cheque solo. Y ahí está la homework 1, ya se realizó y aparece el cheque de realizada. Al menos con el día de ayer correspondía a la videoconferencia número 2, que hay un video de 1.1, My name is Jennifer Myler. Y ahora la homework 2. Pero en el pedacito, en el área del video de la videoconferencia 2, que está ese video, no apareció ningún check o no sé si hay que realizar algo. Debería de aparecer la clase de ayer. Pero a lo mejor hay alguna falla en la plataforma por la cual no aparece, porque esos videos eran como para que no estuviera el espacio solo. Pero yo recuerdo que antes tenía acceso a la plataforma de estudiantes y sí, eran videos que todo decía, Hello, my name is Jennifer Miller, solo como que para que no esté el hueco ahí. Y luego ese video se sustituía con la clase de nosotros. No sé si por eso me dicen que aparece vacío o no lo pueden correr. Puede O sea, ser. nosotros sí podemos pasar de, digamos, a la Homework 2, Homework 3,
Esa era la consulta de que ese video exactamente qué era, porque solamente aparece ese caballo, o sea, una foto de un caballero y un 1.1, My name is Jennifer. Pero no se pone ni un check ni nada y ya vamos por la Homework 2. Ajá, sí, ese es el video del que me imagino, es el señor con saco y corbata, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, pues sí. Sí, pero ya me fui a evaluaciones para ver los gráficos, los avances, y allí aparece vacío, como que no está ese cheque, que no lo he efectuado, digamos. Eso, a veces sucede cuando no se mira el video completo. Si no mira el video completo hasta que él pare solito, no le aparece el cheque. Puede hacer eso. A veces la plataforma da ciertos errores, hay que darle tiempo o refrescarla. Y si el problema persiste, voy a preguntar mañana. Aunque les recomiendo que pregunten ustedes porque les hacen un poquito más de caso que a los maestros. Entonces, y igual, ¿verdad? Si no les contestan rápido, tengan paciencia e insistan, ¿verdad? Porque los niños de administración son los mismos que ven la plataforma. Ellos son administración y soporte técnico y están pendientes de todos los grupos. Entonces, a veces se les pasan por alto responder algún mensaje, aunque ya lo hayan visto, ¿verdad? Entonces, no lo vayan a tomar a mal o decir, ay, me dejaron en visto y no me contestaron. Vuélvanles a escribir. Y ahorita están a tiempo, ¿verdad? De no se les vaya a dar algún problema y cualquier problema igual reporten, ¿no? Porque si les dicen, ¿por qué no ha avanzado? Y usted dice, ah, porque no me servía, pero usted nunca dijo nada, le van a decir. Entonces, mejor, ¿verdad? Ir reportando. Cada vez que tengan problema, escriban al grupo o escríbanle directamente a ellos, a este Jason, a Davis, Jimmy, a ellos se pueden asistir con cuestiones así de la plataforma, ¿verdad? Que se les haya bloqueado el usuario o algo, pero sí háganlo con tiempo, reporten, no es importante. No les vaya a agarrar el viernes a medianoche, yo voy a revisar su avance y si veo a alguien que no ha avanzado, es como, ¿y por qué no dijo que tenía problema, verdad? Entonces, háganlo con tiempo, reporten cualquier problema con tiempo para que no vayan a tener ningún e inconveniente, ¿verdad? Para sus futuras evaluaciones o para que no les vayan a estar tomando como si usted ha abandonado o no está avanzando porque no quiere, ¿verdad? Entonces es importante siempre mantener informado y para eso pues se ha proveído el grupo este de WhatsApp. Si tienen alguna otra pregunta. Teacher. Sí. Yo deseo, si me podría hacer el favor de enviarme los links de la plataforma y todo esos a mi correo, porque hoy por la mañana pues me sacaron mi celular y todo, entonces como ahí los andaba y en el correo no tengo nada y de pura suerte que realmente tenía este link acá en el correo y por eso es que me he logrado conectar. Entonces, si usted, no sé si me puede hacer el favor de enviármelo para yo fíjese que trabajar. Esos enlaces los mandan los niños de administración, pero creo que también los tengo yo. Sí tengo los enlaces de todo. Se los puedo mandar. Lo voy a mandar en el grupo. Tal vez más noche o, bueno, como hoy vamos hasta tarde, hasta las 11. Mañana voy a estar pendiente de hacerlo, de enviarles los enlaces. Por favor, aquí a mi correo, porque no tengo nada ahorita. Ah, es que no tiene celular ahorita, ¿verdad? No tengo. Me dicen que me lo van a dar probablemente mañana en la tarde o viernes por la mañana, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitaba los enlaces, ¿verdad? Ah, sí, ok. ¿Ya será el favor? Si gusta, regáleme el correo electrónico. Escríbamelo acá en el chat de Zoom, su correo electrónico. Para que se lo puedan enviar toda la información. Vale, es más fácil. Qué barbaridad, cómo está la cosa. Pero lo bueno es que no le hicieron nada, ¿verdad? Y nos está contando. Sí encontró el chat de Zoom. Ahí dice chat, es una burbujita que dice chat en la barrita de herramientas. Ahí puede escribir para que nos quede el correo y poder asistirle.
Igual ahí tiene la opción de mandarlo directo a cierta persona en privado o público. Ahí aparecen las opciones. Ok, vamos a estar pendientes del mensaje y vamos a empezar entonces con la clase, ¿verdad? Ya que ya está la mayoría, voy a empezar con tomando asistencia, ¿verdad? En lo que nos ayudan acá con el mensajito. Okay, so remember to raise your hand and say present, please. Sí, Juan Ernesto Escobar. Present. Thank you so much. Fidel Coreas. Present. Reina Beatriz Rodríguez. Present. Thank you. Henry Samuel Pacheco. Henry Samuel Pacheco. Okay. Not here. Nelson Alfredo Amaya. Present. Thank you. Ángel Gabriel Francisco Franco. Perdón, Ángel Gabriel Franco. Ángel Gabriel Franco. No. Okay, Mayra Melanie Guevara. Present. Thank you. Delmis Anabel López Hernández. Present. Thank you. Flor de María. Flor de María Carballo. No se ha conectado Flor. Flor de María. Ahí está. Sí está. No veo a Flor. Solo está levantando la mano. Okay, okay. Entonces sí está. Darwin Edgardo Ayala. Present. Thank you. Ahí está Flor. No la miraba. Okay, Nelson Edgardo Sánchez. Present. Hey, Luis Alonso Flores Aquino. Present. María Vanessa Segura Figueroa. Present. Douglas Isael Vázquez. Present. Efraín Antonio Alas Montoya. Okay. Present. Thank you. Diego Fernando Erazo. Present. Okay. Erika Milcar Hernández. Present. Good. Leida Azucena Sorto. Present. Okay, thank you. María Adriana Walmer de Benavides. Okay. Present. Thank you so much. Right, so we are ready to continue with the class. So let me share my screen with you so you can okay, yesterday we left pending an exercise and it's good to practice. So we're going to start practicing what we studied yesterday. Can you see my screen? Yes. Okay, there you go. So we are going to analyze and complete using the verb be. So we have some sentences here. The number one is already done. And we have the complement of the sentence. So if you see in the first one, the word that we have or the complement is students. So we assume that the words missing are, they are, and the sentence is students. Now, what do you think is the answer in number two? A policeman. He is a policeman. Excellent, excellent. He is a policeman.
Number three. Hungry. I am hungry. I am hungry, puede ser. O puede ser you are. Ahí sí que no hay, hay muchas opciones que pueden ser correctas. I am hungry, you are hungry, etc. Now, number four. I am. I am in the classroom. And it's similar to the previous one. Es similar al anterior. Puede tener varias opciones. Now, number five. She is my mother. Excellent. She is my mother. Number six. I am. I am watching TV. Yes. Igual pueden haber más opciones ahí. Number seven. It is cloudy today. It is. Excellent. It is cloudy today. What is cloudy? ¿Qué es nublado? Nublado. Sí, nublado. Entonces se refiere al día. It. It is cloudy today. Good job. Number eight. I am not busy right now. I am not busy right now. I am not busy right now. What is the meaning of busy? What is that word? Ocupado. Ocupado, ocupada. Igual pueden decir you are not busy right now. They are not busy right now. Ahí sí hay igual, ¿verdad? Opening. Now, number nine. Number nine, helping a patient. You are not helping patient. That can be one option, and that's correct. You are not helping a patient. I am not helping a patient. That can be different options. And number 10. Very ugly. You are not very ugly. You are not very ugly. That can be an option. Es como consuelo, ¿verdad? No eres tan feo. No eres muy feo. Es como decir no más poquito, ¿verdad? Okay. Number 11. A big city. She is busy at a big city. But you are is not a big city. It is not a big city. Podría ser, it is not a big city. Por ahí oí otra que dijo Huayua, creo que dijeron. ¿O qué dijeron? Huayua is not a big city. That can be another. It's a good option. Huayua is not a big city. Excellent. Now let's move to the next slide. Okay. No quiere mover. Okay, now let's complete this one. The stars in the sky shining. Shining. The stars. The stars in the sky are shining. Are shining. Excellent. The skies in the stars in the sky are shining. Es como un trabalengua. Number two. You and I are best friends. Are best friend. You and I. Tú y yo, eso se convierte en un nosotros, ¿verdad? Entonces utilizamos are. You and I are best friends. Number three. Number three.
All the people on the movie set are actors. Excellent. All the people on the movie set are actors. Excellent. Number four. Number four. The painting in that museum is well guarded. Yes. Now, number five, it's two. Then we need two. The woman in this magazine, ¿qué son magazines? Revistas. Uh-huh. The woman in this magazine, famous at all. I wonder why she in them. Les voy a ayudar con esta. Vaya, como, son dos oraciones, aquí termina una. Them. ¿Verdad? Y el at all, ¿qué significa at all? Como del todo, algo así. Ajá, o decir de al todo o para nada. Ajá, so, por ejemplo, si usted dice, no me gusta para nada la comida rápida. I don't like fast food at all. Mm-hmm. Del todo o para nada. That's the same. So, en este caso sería como negativa, ¿verdad? La oración por este. Para nada. Sería is not. Ajá, is not. The woman in this magazine is not famous at all. I wonder why she is. Is in them. Mm-hmm. I wonder. Me pregunto. I wonder. Me pregunto por qué aparece o por qué está en ellos. I wonder why she is in them. Okay. So remember that you can take, pueden tomar screenshot, capturas o me pueden escribir para mandarle las presentaciones. ¿Verdad? Si quieren tener por ahí el material a la mano. And we'll be more than glad to assist. En la 3 y en la 4, ¿cómo sería? Perdón, el verbo. Acá. Is not. Y en la última, is. La primera sería negativa. Y la segunda, nomás el is. Ok, gracias. En la 5 nada más era, o me dijo en la 4 también. No, sería la 3 y la 4. Ah, perdón. All the people in the on the movie set are. Está en plural, actors. Are actors. That's in the 3. Y la 4 es is. Thank you. Okay. So we're going to start with today's presentation and it starts with the conversation. So we're going to study that conversation and after that, we're going to practice it in groups like yesterday. Okay, so we have this conversation on page 13. Sí, miren la presentación, ¿verdad? Sí, yeah. Okay, so that's on page 13. Okay, so we have a conversation. So we have been studying sentences. Hemos estado haciendo oraciones con el verbo to be. So in this case, we are going to practice both. Vamos a practicar oraciones y también preguntas with the verb be. Okay, so we're going to practice this conversation and you can repeat. Let's practice. Hello, I'm Ana Trujillo. Hello. 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 I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Carlos Lopez. Nice to meet you. Hi, Ana. Hi, Ana. Hi, Ana. Hi, Ana. Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Excuse me. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? Okay, it is Miss
She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Okay. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, so as you see here, we have three different titles. Tenemos tres titles here. We have Mr., Miss., and Mrs. So those are titles in English. Son como, well, they are well known as titles. Let me explain using the whiteboard. Okay. For man is Mr. There we have. Okay, those are titles in English. Estos son los títulos, ¿verdad? Es Mr. lo utilizamos para hombre. Con hombre es más fácil porque ellos solo tienen una manera de decir caballeros, don, señor, ¿verdad? El señor, el don, es Mr. Es este que está allá y se pone Mr. Okay, y le vamos a poner... Este lo utilizamos para single or married man. Lo utilizamos para hombre ya sea soltero o casado. Now this one, we use it for single female. Señorita, ¿verdad? Para soltera, señorita soltera. Single or married. Okay, so let me explain it this. We have, estos son los cuatro títulos que tenemos en inglés, ¿verdad? Como les explicaba, Mr. lo vamos a utilizar para decir señor, caballero. Y independientemente esté casado o soltero, va a ser Mr. Para hombres solo hay uno, Mr. Y luego le mencionamos el apellido, ¿verdad? Then, Miss es para single female, quiere decir para señorita, soltera. Okay, so we say Miss. Miss. Este es como Miss. ¿Verdad? Yes. La diferencia en pronunciación es mínima. Aquí decimos Miss, es Miss. Right? Es como más corto. Y este se utiliza como para señora o señorita. ¿Verdad? Porque a veces no sabemos si le tenemos que decir señorita o si le tenemos que decir señora, ¿verdad? Entonces esta es ni una ni la otra, ¿verdad? Se puede usar para ambas. Okay. Y Mrs. es para married female. Esta es señora casada, ¿verdad? Para señora casada. Y luego, pues, lo normal es el título y el apellido de la persona. Rara vez es título con el nombre de la persona. Si es el apellido, es lo que más se utiliza. Y pues, ahí está. ¿Tienen dudas con esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. No. Okay, so we're going to continue with the conversation. We're going to practice one more time. Okay, so aquí tienen, vimos como tres diferentes acá.
So let us practice one more time. Hello, I'm Ana Trujillo. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana and Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Okay, I am the supervisor. No, I am not. I'm a salesperson. No, I am not a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, now let us practice in groups. Lo voy a poner a practicar un poco en grupo y tratemos de repetirlo varias veces, ¿verdad? Haciendo las pausas y haciendo la entonación, ¿verdad? No como leer así plano como cuando estamos aprendiendo a leer. Hay que ir como entonando y haciendo uso de las pausas. Por ejemplo, aquí no voy a decir hello, Amana Trujillo. Hay que hacer una pequeña pausa aquí en la coma y entonar un poco, ¿verdad? Como decir hello, Amana Trujillo. Una pequeña pausa tampoco así, como que ni mucho ni poquito, ¿verdad? Hi. Hi, Ana and Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Hacemos un tono de pregunta, ¿verdad? Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? Otra vez pregunta, hay que entonar, ¿verdad? Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. And in that way, it requires practice. Eso es práctica, no digan, ay, qué aburrido, ya lo hice dos veces. No, se quiere más que eso. So keep on practicing, practiquen varias veces, traten de cambiar rol. Por ejemplo, en la primera ronda yo soy Ana, entonces en la segunda voy a ser Carlos, and so on. Incluso pueden cambiar los nombres si quieren utilizar el suyo, no decir hello, I'm Ana Trujillo, sino que cámbielo para el suyo. Hello, I'm Flor Guerrero. Eso sí, quizás van a tener que escribirlo para que no se vayan a enchivolar al momento de hacerlo para la clase, el role play. Okay, so being said that, I'm going to share the section. I'm going to create the breakout rooms. Remember to click join or unirse so you can practice with your classmates. Let's see, 3 to 4, 2 to 3, 3 to 4. Okay, there you go. Practice. Vas a ser Ana. Vas a ser Ana. No sé, ven ustedes. Conmigo cualquiera. Pueden cambiar su nombre si no quieren ser Ana. Sigan siendo ustedes mismos. Sí, es que Ana muy bonito, no le queda a él. Mentira. Puedo ser Ana sin ningún problema. No, está bien empezar. ¿Quién va a empezar? Pues? Yo voy a ser Carlos, vaya.
Erika será Ana. Yo voy a ser Ana. Va, empezar con. Esperamos. Ah. Hello, I am Eric Hernandez. Hi, Eric. I am Mr. Diego Erazo. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, Mr. Eric Hernandez. Inventate algún nombre. No, no voy a hacer grano. No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is a manager of the company. Okay, are you su, no sé cómo se pronuncia. Supervisor. No sé cómo es. Supervisor. Uh-huh. Repeat, supervisor. No, I am not. I am salesperson. Aquí ya me acuerdo. That. El último nada más. Thank you so much. No escuchas. ¿Cómo que estás tomando asistencia? No, checa. Déjame. no sé. Ya murió quien ve el siguiente, ya nadie. Sí. Ya perdió. Cero estrellita. Cero cabrón. Limpio. Vamos, Leida. Usted y yo. Sí. Voy a empezar ya o empieza usted. Como guste. Ah, pues empiezo. Hello, I am Leida Sorto. Hi. Hi, Leida. I am Miss Beatriz Rodriguez. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. She is Diego Erazo. Is he? Sería is he. Is he. Is he. Is he Mr. Diego Erazo? No. He isn't. She isn't. He is. Sí, es he. He is Eric Hernandez. He is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? Ay, espérame. No, I am not. I am salesperson. Okay, yes. Oh, thank you so much. Perdón. So, sí, acuérdense siempre, aquí es Mr. Si van a decir señor, es Mr. Pero si es, ese es Miss, es como para señora o señorita, la señora o la señorita. And this one is Mrs. Como Mrs. Mrs. Ajá, Mrs. Mrs. Uh-huh. Ahora pueden cambiar, puede ser Leida con Eric, Reina con Diego o así. Vaya, Diego, ¿quién es Diego? ¿Dónde ya, está? Perdón, va perdón. A ir a ver otro salón. Comienzo yo. Hello, I am Beatriz. Hi, Vanessa. I am Mr. Juan Escobar. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is he Mr. Nelson Amaya? No, he is not. He is Mr. Carlos Martinez. He is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Escobar. Escobar y yo, Felizari. Sí, no sé por qué, creo que por el correo. Okay. Now, Nelson. Ahora con. No es su apellido, Felizari. Sí, es mi apellido, lo que pasa es que es mi segundo apellido.
Ah. Pero en el correo así está, así lo creé desde hace años. Felizari. Es la primera vez que lo escucho ese apellido. Ok, continue practicing. Juan. Nelson. Hello, I am Nelson Amaya. Hi. Hi Nelson, I'm Vanessa. I'm Mrs. Perdón, me equivoqué. I'm Mrs. Vanessa Segura. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is he Mr. Juan Felizari? No, he isn't. He's Mr. Juan Felizari Rodriguez. Escobar. Escobar. I'm trying to improve. That's okay. No, he isn't. He's Mr. Juan Escobar. He's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Miss Segura. Yes. La pronunciación, teacher, de MRS es Mrs. o Mrs. Mrs. Exacto, el segundo, Mrs. 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 Ajá, como entre E y I, la última, Mrs. Ajá, Mrs. Mrs. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. We're about to finish. Yes. All right, we're back again. Hola. You did a very good job. I had the chance to stay with two groups. Yes, sí, en la próxima ronda voy a unirme a otros dos. Voy a tratar de que no sean los mismos, que nunca sé cómo me los va a dejar este asuntillo. But that's fine. Ahí vamos. Okay, so we're going to continue. Can you see the screen? Yes. Okay, we were in the conversation. Now, ya habíamos visto cómo hacer oraciones con el verbo to be. Es básicamente lo que hemos estado practicando, ¿verdad? Decíamos las tres formas, ¿verdad? Para hacer oraciones es primero el sujeto, después el verbo be. I am. He, she, it, usamos is. We, you, they, usamos are. Those are the two forms of, well, the three forms of the verb to be. Y significa ser o estar, decíamos. Vimos también las formas cortas, como ser short form. Y vamos a ver ahora para affirmative statements. Habíamos hablado, la estructura es primero el sujeto, luego el verbo to be, llámese am, is, are, dependiendo del sujeto. And finally, the complement. For example, my father, tenemos un example. My father is my a father serious is man. The subject is my father, the verb here is, and the complement a serious man. Then we have subject, I, verb be, am, complement, a student. Subject, my classmates. Este es el sujeto. Verb be, here it is. And then the complement. My classmates are brilliant. And after that,
We discussed about negative statements. También vimos la estructura de las oraciones negativas. Y decíamos que solo es agregar not. Después de am, is, are, vamos a escribir not. Subject, verb be, not, and then the complement. Okay, so we have here a couple of examples. The subject, he, is not a pilot. That would be the complement. They, as subject, are, as the verb be, they were not, and then the complement, right? So those are the examples that I have for the structures. Now, when coming to yes, no questions, the structure is different. Cuando vamos a formular yes, no questions, la estructura es diferente, ¿verdad? Se pone primero el verbo to be. ¿Y por qué se llaman yes, no questions? Porque son de respuesta cerrada. It can be yes o no. Por eso se llaman yes, no questions. Cuando digan yes, no questions, es por eso, porque se, bien se responde yes o no. Y la estructura es, en la oración va primero el sujeto y después verbo to be. Aquí es al revés. Primero va a ir el verbo to be y después el sujeto, luego el complemento y al final el signo de pregunta. Y tenemos aquí un cuadrito con el ejemplo, ¿verdad? Primero el verbo to be, luego el sujeto, luego el complemento y solamente al final ponemos signo de pregunta. Okay. So, subject, verb be, complement, and then the question mark. Okay. Y tenemos algunos ejemplos aquí. Esta pregunta, por ejemplo, am I funny? Yes. Okay, and you can say yes or no. Are we teachers? Yes, we are. Are you teachers? Are no, they teachers? Okay. Is he a doctor? Is she a doctor? Is it a doctor? So that's the structure for questions. Y como si se pueden dar cuenta, cualquiera de estas preguntas podría ser resuelta con un yes o no. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Siempre, básicamente, vamos a responder utilizando el mismo verbo o el mismo auxiliar, ¿verdad?, de la pregunta. Por ejemplo, si dijéramos, am I English? Okay. Am I English? Yes, you are. O, no, you aren't. Okay. Are you English? Yes, I am. Or, no, I'm not. No, I'm not. Is he English? Yes, he is. Or, no, he isn't. Is she English? Yes, she is. Or, no, she isn't. Is it English? Yes, it is. No, it isn't. Are we English? Yes, we are. No, you aren't. Are you English? Yes, we are. Oh, no, we aren't. Are they English? Yes, they are. Oh, no, they aren't. Do you have a question so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. No questions. Okay, so vamos a continuar. So you don't have any questions. Now, we're going to practice
here. Let's complete the questions with the right form of the verb to be. We are going to complete the questions. If you don't want to write the whole thing, so you can, pueden escribir número literal A y la respuesta. O pueden escribir la pregunta completa. Por ejemplo, aquí, la primera, vamos a resolver la primera y luego les dejo tiempo para que resuelvan ustedes. El complemento de la pregunta es, my pet aggressive. ¿Qué voy a poner ahí? Am, is o are? Is. Is, exactly. Is my pet aggressive? ¿Es mi mascota agresiva? And then you complete the rest. Pueden completar las demás. I'll give you time. Les voy a dar tiempo para que hagan eso.
Okay, finished? Yes. Okay, let us check your answers. Let's see, with letter A, is my pet aggressive? Letter C, Eric. Oh, perdón, letter B. Sería la B, esta. Let's make this B. Are you sad? Are you sad? That's correct, Efraín, thank you. Select the next person. Ahora usted selecciona a alguien para letter C. Juan Felizari. Is he a soccer player? Good job. Continue, Juan. Escoja alguien para la D. Delmi Sanabel. Okay, Delmi. Is she a nurse? Is she a nurse? Very good. Select someone else, Delmi. Are they in Brazil? Are they in Brazil? Good, Mayra. Continue. Fidel Coreas. Hey, Fidel. Is Ronald and Messi soccer players? Sería Al, si no me equivoco. Respuesta definitiva, Diego. Fidel. Creo que sería R. R, sí, correcto, Diego. R porque habla de dos personas, Ronaldo y Messi. Al ser dos personas, ¿en qué se convierte ese sujeto? They. En they. Ajá, estoy hablando de ellos, ya es un plural. Entonces, R. Okay. Are Ronaldo and Messi soccer players? But good job. It's very, very good. Now, letter G. Fidel. Vamos a darle un comodín a Fidel. Okay. Is Monday today? Excellent. Is it Monday today? Very good, Fidel. Good job. Escoja a alguien para que continúe, Fidel, con la H. Vanessa, ¿segura? Okay, Vanessa. Is the school bus yellow? Excellent, Vanessa. Select someone else to continue. Eric Hernandez. Eric or Douglas Israel? Is Shakira a singer? Is Shakira a singer? Good job. Select someone for the last one. Leila. Leila. Wait, wait. Is your parents at home? Respuesta definitiva. No. ¿Qué dice el público? No me digas que todo eso es American. Excelente, are, porque está en plural. Your parents. Este es un posesivo. Lo vamos a ver más adelante. Acuérdense que el sujeto es you, sin R. Cuando lleva R es un posesivo. Tus padres. Como este plural también, entonces usamos are. Are your parents at home? But good job. That is interesting. Así es, vamos aprendiendo mientras vamos practicando. And that's okay. Do you have any question about this exercise? ¿Tienen alguna pregunta? Questions? No. No. Okay, no questions, so we can continue. Okay, now
vamos a ver las pictures y vamos a escribir la pregunta. Veamos la primera. Tengo mechanic y tengo he. ¿Cómo me quedaría la pregunta usando esas palabras? Sería he is the mechanic. Is he mechanic? Ajá, para la pregunta primero vamos a poner el verbo to be. En este caso is. Is he the mechanic? Ajá. Así nos quedaría, is he mechanic? Y nos vamos a ir en así, columna por columna, ¿verdad? Primero esta columna y después hacemos esta otra columna. Tienen que formular la pregunta. Ya la primera ya la hicimos. Is he mechanic?
Okay, let's check. Juan Ernesto Escobar. Remember to say present and raise your hand, Juan Ernesto. Say Juan Juan. Okay, I'm going to check attendance, I'm sorry, me pasa con frecuencia, se me olvida, y yo digo, sí. Ahí nomás está porque no se oye cuando está arriba, okay, I'm going to check attendance, remember to raise a hand and say present, Juan Ernesto Escobar. Present. Thank you. Fidel Coreas. Present. Thank you. Reina Beatriz. Present. Thank you. Henry Samuel. No se conectó. Nelson Alfredo. Present. Ángel Gabriel. No se conectó. Mayra Melanie. Present. Thank you. Delmis. Present. Okay, Flor de María. Present. Excellent. Darwin. Present. Good, thank you. Nelson Edgardo. Present. Good. Luis Alonso. Present. Thank you. María Vanessa. Present. Good. Douglas. Present. Thank you. Efraín. Present. Good. Let's see, Diego. Present. Thank you. Eric Amilcar. Present. Thank you. Leida Azucena. Present. Thank you. And Maria Adriana. Present. Excellent. Thank you so much. Okay, so we're going to check the exercise. All right, let's see. What is the answer for the first? The first one is he? Is he a mechanic? Next. Is she Colombian? Uh-huh. Is she Colombian? Is she Colombian? Next. What is the answer for the next one? Are they in a concert? Are they in a concert? Okay. And then? Are you American? Okay, good. Next. Is she hungry? Is she hungry? Very nice. Next. She's from Paris. Is Sarah from Paris? Okay, next. Is it in the park? Is it in the park? Very good. And the last one. Is George an English teacher? Excellent. You did an excellent job. Is George an English teacher? Okay, now if we match the questions with the answers. Vamos a ver si la pregunta is your car blue? ¿Cuál de estas sería la respuesta? Lean y me dicen. Yes, it is. Yes, he is. Yes, it is. Ajá. Tendría yes, que ser esta. Porque nos estamos refiriéndonos al carro. ¿Es tu carro azul? Azul. ¿Is your car blue? Yes, it is. Okay. Now, are you a teacher? Are you a teacher? Yes, I am. Is she your mom? Yes, she is. Are dolphins mammals? Yes, they are. Y ahí podrían decir, porque oí como que dudaron. Dolphins, como la palabra está en plural,
sucede lo mismo. Y a veces es que entramos en duda, pero son animal. Sí, pero cuando es singular se puede contestar con it. Pero como está en plural, igual se convierte en ellos. Son los delfines. They, ajá. So, yes, they are. Are you students? Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Sí, nosotros somos. Yes, we are. Okay, is David tall? Yes. Yes, yes, he is. Yes, he is. Yes. Yes. Mm-hmm. Como nos referimos a él, a David, contestamos con este, con he. Is David tall? Yes, he is. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Vamos bien? Good. Sí. Good. Good. Excellent. Okay, remember the conversation. Ahora que ya saben cómo contestar las preguntas con verbo to be, recordemos la conversación del principio y contestemos. Leamos y contestemos la pregunta 1 y la 2 de acuerdo a la conversación. Les voy a dar un par de minutos para que lean y respondan. Aquí está, venga. Are Ana and Carlos supervisors? Okay, so what did you answer? Number one, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. Yes, she is the manager of the company. Excellent. Podían responder yes, she is, o una respuesta completísima, ¿verdad? Yes, she is the manager of the company. Very good. And number two, are Ana and Carlos supervisors? Number two, are Ana and Carlos supervisors? No, no, they aren't. Excellent. The answer is no, they aren't. Okay, so here we have some examples on how to use yes, no questions and short answers. Aquí tenemos más, las preguntas, lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Las yes, no questions with verb be. So you have the questions and the answers. So we're going to practice pronunciation. Let's repeat. Are you Carlos? Are you Carlos? Are you Carlos? Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Is she a manager? Is she a manager? Yes, she is. Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. No, she's not. Is he a supervisor? Is he a supervisor? Yes, he is. Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Are you colleagues? Are you colleagues? Yes, we are. Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Are they service providers?
Are they a service provider? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. No, they are. No, they are not. No, they are not. No, they are not. Are your buses here? Are your buses here? Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. No, they are. No, they are. No, they are not. No, they are not. No, they are not. Okay, as you can see here, como pueden ver aquí, básicamente hay dos formas, de hacer la forma corta en las negativas, La primera, bueno, en el caso de I, solo hay una, no, I'm not. Pero con los demás puede contractar el to be con el not o el sujeto con el to be. Esa es la diferencia, pero básicamente es lo mismo, solo hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? En negativo puede contractar el to be con not, por ejemplo, isn't, aren't. O el sujeto con el to be, she's not, he's not, we're not, they're not. Okay. Questions? No. No questions. No. All right, so you have the exercise number 5, el ejercicio número 5 de la página 14. Complete the questions and answer. Por ejemplo, la primera está, la pregunta ya está con la respuesta. Is she Jessica? No, it's not. No, ¿qué falta ahí? She is. Porque el not ya está. No. She's not. Nos quedaría she's como not. Acá arriba, como estábamos viendo acá. Sería no. Esto nos faltaría. She's not. She's not. No. She's not. Así nos tendría que quedar acá. No. She's not. ¿Y por qué lleva siempre una S al final? She's. Por ser negativa. She is. Ajá. Esa es la S por el verbo to be. O sea, como está contractado, solo se le ha quitado la letra I y se ha puesto la comilla. Ok. Uh-huh. That's the B. Ok. No, she's not. Y ahora, ahí hay un punto y hacemos otra oración. She is Linda. Is Linda. Ajá. No, she's not. She's Linda. Así nos quedaría la uno. Is she Jessica? No, she's not. She is Linda. Thank you.
Are you done with the exercise? Finished? Okay, I volunteer for number two. Is he a manager? Yes, he is. Hmm. Oh, no, no, no. Are you a manager? Uh-huh. Are you a manager? Yes, I am. Okay, good. Number three. Is you Thomas? Is he Thomas? Is he Thomas? No. No, he's not. No, he's not. He's Jose. Very good. No, he's not. He is Jose. It would be, is he Thomas? No, he is Jose. And what about number four? Are they Francisco? Are they Francisco and Alan? Alan. Uh-huh. Yes, they are. Yes, they are. Okay, number five. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. No, we aren't. We are. They are Maria and Camila. Okay, aquí es como, are you, son ustedes, Marcela y Carla? No, we are not. Nosotros somos María y Camila. Eso sería, we are María y Camila. O contractado. No, we aren't. We are Maria and Camila. Okay. So, let's move on. Vamos a practicar más estos ejercicios. But you did a very, very good job. So, and the next exercise is for you to create. Para el siguiente ejercicio, tienen que completar esta conversación.
hacer una, pueden completar esta o hacer una ustedes mismos. A veces lo que les resulte más fácil, si les resulta más fácil seguir la plantilla o crear ustedes su propia conversación sin la plantilla, ¿verdad? Excuse me, are you? Ahí podemos, excuse me, are you José? No, I am not. I'm Carlos. Y ahí le dice, that's José. Podría ser, aquel es José. That's José. ¿A dónde? Where? Y le dice, justo allá. Right over there. And eres tú. And are you Patrick, for example? Yes, I am. And then you can continue the conversation. Or you can use a model like this. But first, I'm going to ask you to create the conversation. Vamos a completar esta en grupo. Los voy a poner en grupo de tres para asegurarme que, pues, por lo menos hayan dos. Porque a veces de repente alguien no entra a la sección, entonces se queda el grupo corto. So, voy a ponerlos en grupo para que completen la conversación y luego la compartan con la clase. Vamos a crear. Okay, you have been invited to join the groups in order for completing the conversation, completar y practicar la conversación, ¿verdad? Te está preguntando que si vos sos fulano de tal. Entonces, disculpe, hay que complementarlo. Ajá, disculpe usted. Es usted Carlos. Supongo, ¿no? Pero lo tenemos que complementar con nuestros nombres. Creo. Ah, ok. Carlos, luego dice, okay. No, I am not, I am, sería nuestro nombre. Correcto. No, yo soy fulano de tal. Eric, pongamos. Ajá, eso. Ok. Y de ahí no sé qué más dice. ¿Qué significa? Tal. That's aquel. That's. Mm-hmm. Aquel. Aquel es. That is or that's. Aquel es. Aquel es. Ah, pues tendría que ser el primer nombre que colocamos. Aquel es. Carlos. Sí, porque, excuse me. Are you Carlos? Y después decimos, no hay nombre. El nombre entonces, that is Carlos. Ok. Well. What? What? Right. What? Right. Are you?
sería la literal B. Y eres tú, ponemos el tu nombre, Darwin. Que dice, okay, justo ahí, y eres tú. Ah, no, ¿verdad? Ahí, ahí volvería otra vez Eric, ¿verdad? ¿O cómo? No, no. ¿Qué dice? ¿Dónde dice? Justo ahí. ¿Y eres tú? Ah, sería otro nombre, ¿verdad? Sí. Entonces ponemos el de Darwin. Uh-huh. Yes. Yeah. Okay. Yes, I am. Luego otra vez en la literal B. Hola. Luego sería otra pregunta en la literal B. Sí, yo soy. Podemos preguntar, ah, tú eres un policía. Are you a policeman? ¿El qué? En la literal B que tiene la línea, podemos Are hacer you? Otra pregunta. ¿Y en la A que pusieron? No, como la A, ahí que... está. Ajá, y está allá. No, pero sí, por eso, ajá, entonces, de ir contestar, ajá. Hacemos una pregunta. Sí, yo soy Darwin. Ajá. No baila. ¿No pregunta? ¿Podría ser you are a policeman? Pero puede ser. Uh-huh. ¿Quién pregunta are por you? Mí? Ajá, uh-huh. Si pueden hacer una pregunta, are you? Are you a policeman o are you a firefighter? No, I am not, oh, etc. No. But it's a good idea. Pueden hacer una pregunta. Puede ser. La de pregunta por mí. Ayuda. No, porque es que se está volviendo. O sea, como ya te presentaste, ¿verdad, Darwin? Entonces, ahí él hace una pregunta. ¿Tú eres un policía? Eso es lo que podemos poner. Y en el A contesta sí o no. Uh-huh. Y la podría ser no, I am not. La respuesta podría ser no, I am not. I am a I am a no, I am fireman. No, no soy un policía, soy un bombero. Soy un bombero. Fire. Ok. Y ahí que se despida. El B, no sé. Sí, ahí. Hey, el B. Fire, hombre. Oh. Ajá. La despedida, no sé. En el B. Oh, así que hemos durado. Oh, fantástico. No sé qué están haciendo ya, mi chulada. No, 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 perdón, perdón. Vaya. Después de la de Yes I Am, en ajá, el B hacemos otra pregunta. ¿Qué sería? Are you policeman? Are you policeman? Y en el otro policía. Le... Correcto. Ajá. Le preguntas, o sea, preguntas, ¿tú eres un, cómo es? Ajá. ¿Eres un policía? Are you policeman? Correcto. Are you policeman? Y la respuesta en el A
No, I am no, not. I am not. Sí. Ajá. I am a fireman. I am. Ah, ya, yeah, sí, calle 3. Okay. I am fireman. Okay. Pues ya, yeah, no, I am not. I am fireman. Sí. I am fireman. Y oh, fantastic. You are policeman. No sé. Oh, fantastic. ¿Y cómo sería para preguntar cuántos años tienes de ser un bombero? Para dar otra respuesta. O no. Otra pregunta. O así. That can be one, but tendría que ser otra estructura. Esa es una pregunta más. O sea, sí, podrían preguntar eso, como cuánto tiempo ha sido bombero o algo así, pero es una estructura gramatical que es como se llama presente perfecto, que es para hablar de algo que empezó y sigue en el presente. Entonces, ¿cuánto tiempo ha sido? How long have you been? How long have you been a police officer? Eso lo vamos a ver bien, bien más adelante. Okay. Entonces yo diría que mejor hasta ahí nos quedemos. Hasta ahí lo pueden dejar. Fantastic. No es necesario que lleguen hasta el último renglón, ¿verdad? Tampoco quiero que se frustren. Ay, no. Sí. No, that's excellent. That's bye. Excellent. Ah, excellent. Bye. Take care. See you later. Ajá. Pueden completar con el con la despedida. Okay. Oh, excellent. See you later. See you later. Mm-hmm. Yeah. Oh, no eres policía, eres un bombero. Excelente. Oh, fantástico. Excelente. Ahí está. Es que en realidad casi es una conversación de dos. Sí, es de dos, pero igual la podían adaptar los tres, o sea, para que participen los tres. Sí, como se les haga más fácil, más conveniente. Bueno, gracias, Pichu. Ok. Ok, so before we share that, let me check. I see the same. Nadie se ha ido. tampoco se ha unido, creo, Henry Samuel. Ok, no se unió. Ángel Gabriel. Tampoco. De ahí están los mismos que están desde el principio. Así es que pues, muy bien. So we can continue volunteers to share the conversation. Let's listen some volunteers. Nosotros, con Reina. Excellent. Mm-hmm. Ok. Ok. Excuse me, are you Isabel? No, I am not. I am Reina. That's Isabel. Where? Right over there. And are you Mayra? Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you too. Finish. Excellent. Excellent job. Congratulations. Any other volunteers? Yes, Efraín and Vanessa. Okay. Excuse me, are you Carlo Gonzalez? No, I am not. I am Fidel Coreas. That is Vanessa. Hi guys, yes, I am. Nice to meet you, Vanessa. Nice to meet you too. I meet here in the company. She is my coworker. Oh, that's great.
What do you do in the company? I am supervisor. And I am a boss. Great job. Excellent. You've been doing great. Sí, verdad, se les ha hecho un poco más fácil ahora ya con 3 días de clase, Dios mío. You're excellent student. Any other volunteers? ¿Algún grupo más que quiera participar? No? Okay, so we're going to continue with the next exercise. Let's check it. Okay, here we stop. All right, so we're going to continue with this. We have another conversation. Let's try to complete it. It's similar to the ones that you just completed. We're going to complete this with the words that we have in the box. You just can use the words once, okay? So van a ir completando la conversación con las palabras que están en esta... acá en la cajita. Solo las pueden usar una vez. Aquí ya está, ya se utilizó me. Excuse me. Luego está, es una pregunta. Are James Lawson? Are you? Are you? Ajá, utilizaremos you. Are you James Lawson? No, I am not. No, I am not. It's over there. Okay, finished.
Are you done with the exercise? Finished? Not yet? You need more time? Okay, I'll give you one more minute. Okay, we're going to check the answers. Vamos a revisar cómo quedaron las conversaciones. There are two conversations. But we're going to move on to the answers. Okay, so. Ajá, así es como les debió haber quedado. There are two conversations, and the number one, it should be, excuse me, are you James? Are you James Larson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Now, conversation number two. Excuse me, are you James Larson? Yes, I am. Hi, James. My name is Deborah Marks. Oh, you're in my English class. That's right. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Now, you can repeat at home so we can practice pronunciation. Let's repeat. Excuse me, are you James Lawson? Excuse me, are you James Lawson? No, I'm not. He's over there. No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Excuse me, are you James Lawson? Excuse me, are you James Lawson? Yes, I am. Yes, I am. Hi, James. My name is Deborah Marks. Hi, James. My name is Deborah Marks. Oh, you're in my English class. Oh, you are my English class. That's right. It's nice to meet you. That's right. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Right. Questions? Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? No. No questions. Okay, so. We're going to continue. Here, now, let's organize this conversation. Vamos a organizar esta conversación. ¿En qué orden creen que iría? Ahí la van a ir ordenando en su cuaderno, ¿verdad? Thank you.
Okay, now we're going to check how you solve this puzzle. Vamos a chequear cómo resolvieron este rompecabezas. Okay, that should be the correct order. Este es el correcto, el orden correcto. The first sentence will be, hi, I'm Liz Davidson. Nice to meet you, Liz. I'm Wendy. Are you in my class, Wendy? Yes, I'm in your English class. Oh, I love that class. ¿Les quedó así? Yes. Okay, excellent. So that is, I think that is the last. Okay, so así terminamos este ejercicio. Hicieron un muy buen trabajo. Ya se nota la diferencia, ¿verdad? De cuando empezaron para acá. Los miércoles, como ahora tenemos las sesiones privadas, se mandaron las personas que se tienen que conectar el día de ahora. Es un enlace aparte. Ahí vean la hora en la que les toca. Son los primeros 5. Bueno, ahí tienen que ver. Juan Ernesto va ahorita. Se tiene que conectar al otro enlace. 10 minutos. De 10 a 10 y 10. Luego Fidel de 10 y 10 a 10 y 20. Luego Reina de 10 y 20 media, Henry 10 y media, 10 y 40, y Nelson Alfredo de 10 y 40 a 10 y 50. Así es. Teacher, ¿sí? Una consulta, ¿a dónde mandaron el enlace? Es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp, entonces no sé a dónde lo mandaron para conectarme al otro enlace. Lo mandaron al grupo de WhatsApp, sí. Sí, el problema es que no estoy en el grupo y no hallo dónde enviaron la invitación del grupo. Uh-huh. Sí, ese sería un problema. Eso la mandaron en el correo. Si quieres, yo te puedo agregar y te mando el link para unirte al grupo. Ah, ok, por favor. Uh-huh. Para que le manden el link por ahí. Ok, chicos, nos desconectamos. Nos conectamos a la hora que nos toque en el otro enlace. Thank you for joining today's class. And the rest of you, see you tomorrow. Good teacher, goodbye. Goodbye. Te paso mi correo, entonces. Si querés, regálame tu número rápido y te voy a ir por WhatsApp, te lo voy a mandar. Ah, chévere, 7742. ¿Sí? 4401. 7742-4401. Sí, porfa. Bueno, ahorita te lo paso y te mando el link. Chévere, gracias.